Yo creo que ya se le ha pasado el arroz, aunque yo creo que va, va a ir, ¿eh? Pero... Y luego, claro, le han metido una cuña en medio. Esa cuña. Eh, dice, me han abandonado. Claro, pero no sé hasta qué punto él también ha cultivado el cariño y el afecto a los suyos. Porque me consta que mucha gente que ha estado incondicionalmente con él ha desaparecido y no se les ponía. Claro, si después de decir voy a coger el coche mañana, se va cinco días a Estados Unidos y tres a no sé dónde y no sé qué, esa no es manera de empezar una guerra. E Era muy duro, yo yo incluso lo dije, digo, no le conozco. Es muy difícil, pero si tiene fuerza, sí si tiene algo muy importante. Y es que en este momento tiene la credibilidad. Más allá, la gente no analiza si es un estratega, si es un gran planificador, si es un gran gobernante. No. Era en ese momento la persona ante todos los que habían votado PSOE y mucha gente que había dicho no a Mariano, eh, el hombre que había cumplido con el votante, que es algo para mí sagrado y que la gente habrá que acostumbrar a decir que aquel que miente al votante es más grave que aquel que miente a su partido. Dice, oiga, la gestora me ha mandado a mí, pero bueno, ¿cuántos son la gestora? ¿150? No, pero es que habíamos votado cinco millones y medio. Y esos 5 millones y medio, seguro que una de las cosas por las que me han votado es porque he dicho que yo no iba a dar el gobierno a Mariano Rajoy.